con usted. Señor Nuncio Apostólico, queridos hermanos obispos, sacerdotes, hermanos obispos de las iglesias ortodoxas, tan cercanos siempre a nosotros y al Romano Pontífice, bienvenidos a la Catedral de Papa. Bienvenido pueblo fiel a poner las intenciones en esta misa con nuestro querido Papa Francisco en la celebración de la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo. Que esta celebración, que rezamos también por la unidad de la Iglesia, peregrina y también por nuestro sínodo diocesano. Bienvenidos a todos. No buscan un índice de popularidad,
o cómo se posiciona su imagen. Al Señor le interesa qué dicen sus amigos. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que son? Es una pregunta clave en el camino del discipulado. Una pregunta que los cristianos debemos hacernos alguna vez. ¿Quién es para mí Jesús? Toca nuestra misma identidad de creyentes. La respuesta que da Simón Pedro no proviene de su carne y de su sangre, sino del Padre que está en el cielo. Es el Padre la fuente de toda la creación. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Responde Pedro y con él los demás apóstoles. Inmediatamente después Jesús le da una misión que viene con el apelativo de piedra. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro es la piedra, la roca basal, porque es imagen de Jesucristo, la piedra que rechazaron los constructores y que se ha convertido en piedra angular del nuevo pueblo de Dios. Esa piedra que es Pedro, como toda piedra fundamental, está bien enterrada. Esa piedra que está en Roma no se exhibe en los museos vaticanos. No es una piedra preciosa. Sobre la tumba de Pedro no solo se han construido las basílicas a lo largo de los siglos, sino que precisamente allí, sobre esa tumba, se edifica uno de los fundamentos de la fe católica. Con Pedro y bajo la autoridad de Pedro. El lugar donde fue crucificado el apóstol Pedro y su tumba son los escaños donde la iglesia busca sus raíces. No es una tarea meramente arqueológica, sino una búsqueda en lo profundo de la tierra, de su ser fundacional. Pedro es la garantía de la unidad porque ejerce el primado de la caridad. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Esa piedra que es Pedro no luce por su ciencia ni por el lujo ni por el poder mundano, sino que es piedra enterrada y tantas veces humillada como la semilla que solo al caer en tierra y morir produce frutos. Y esa piedra que es Pedro, como sus sucesores, los papas, son hombres que se dejaron perdonar y misericordiar por Jesús, el pastor de los pastores. A Pablo lo presentamos con una espada. No es un traficante de armas, sino porque de perseguidor de la iglesia se convierte en discípulo y perseguido por anunciar el Evangelio. La espada representa su valor en las dificultades y su caballerosidad para con su Señor, que lo encontró en el camino a Damasco. Pablo cayó en tierra y se quedó ciego momentáneamente ante esa manifestación luminosa del Señor. A partir de esa humillación
comienza para Pablo el camino del discípulo que lo llevará a ser el misionero de los paganos. La espada es su palabra sin anestesia y su celo pastoral. Es su aguante en las tribulaciones y su cansancio sin límites. Es el haber pasado por incomprensiones y destierros, haber sido calumniado y perseguido hasta por los de su propia raza y nación. Y para él todo esto era insignificante con tal de ganar el amor misericordioso del Señor. Ambos varones fueron testigos de la misericordia divina, por eso fueron misericordiosos con los demás. Ambos fueron martirizados en Roma. A Pedro lo crucifican en el Monte Vaticano. A Pablo lo matan la espada en las afueras, extramuros, donde siempre evangelizó. Allí en Roma es donde viven y mueren los papas, no por ser una bella e histórica ciudad, sino porque la sangre de los primeros apóstoles y la de tantos miles de mártires regaron los comienzos de la Iglesia. Hoy es el día del Papa, de nuestro querido Papa Francisco, y lo acompañamos con nuestra oración y buenos deseos. A Francisco le toca una tarea apostólica y universal, y lo está haciendo a su modo, con sus tiempos, con la sabiduría que le dan sus años. Él también fue tocado por la misericordia del Señor, y su pontificado, que traducido significa hacer de puente, quedará marcado por su majestad. Ahora bien, qué difícil generar puentes cuando en las orillas hay tanto tembladero. Pidamos a la Virgen de Luján por Francisco y por la Iglesia, para que nunca olvide su principal misión: ser signo de la misericordia de Dios, especialmente con los más pobres y los pecadores. Si la Iglesia se olvida de esta suave y reconfortadora tarea, en lugar de ser piedra y espada, se convertirá en arena y pieza de museo que nada dice ni ofrece a este mundo necesitado de verdad, justicia y amor. Concluyo con las últimas estrofas del himno litúrgico. Pedro, la red en las manos. Pablo, tajante palabra. Pedro, llaves. Pablo, andanzas. Y un trotar por los caminos con cansancio en las pisadas. Cristo tras los dos andaba. A uno lo tuvo en Damasco y al otro lo hirió con lágrimas. Roma se vistió de gracia, crucificada la roca y la espada muerta a espada. Amén. Queridos hermanos, al final de este sagrado libro, en la fiesta de San Pedro, en la cual hemos particularmente recordado a su santidad el Papa Francisco, tengo la gran grato de ver y agradecer su presencia y participación. Me siento feliz y privilegiado por haber podido recibir esta Eucaristía, por lo que expreso mi especial gratitud al señor cardenal Mario Pescoli, Arzobispo de Buenos Aires, el primado de la Argentina, que nos ha acogido en su catedral, también era la catedral del Papa Francisco. Un agradecimiento muy particular
a Sua Excelência Monsignor Ernesto Romano, Obispo Auxiliar de Buenos Aires, que nos acompanha a integrar a sua predicação sobre a Palavra de Deus. Muchas gracias. Sinceros sentimentos de gratitud también a las autoridades nacionales, provinciales de la ciudad de Buenos Aires. Un agradecimiento particular al señor Su Excelencia, al señor secretario de Curso y sus colaboradores que están presentes entre nosotros. Muchas gracias. Agradezco yo aquí también a las señoras y señores embajadores, a los estimados miembros del cuerpo diplomático que nos han honrado con su presencia. Esta celebración, como sabemos, completa el encuentro que tuvimos en el mes de marzo en Anunciata. Gracias también a ustedes, a todos, por su presencia. Quisiera también expresar mi gratitud a los hermanos, las hermanas, sobre todo los hermanos de la Iglesia Ortodoxa, aquí presentes entre nosotros. Muchas gracias, porque siempre un placer, siempre un honor de poder celebrar estas grandes fiestas en comunión con ustedes. Gracias por venir. Me alegro además por la presencia de los amigos, unidos y musulmanes. Ustedes conocen la amistad y el respeto del Papa Francisco a estas personas comunitarias. Su presencia de este día es muy significativa para todos nosotros. Gracias por venir. A todos ustedes, señor cura Barco, a la catedral, a los sacerdotes y a los profesionales, y sobre todo a mis hermanos obispos que nos han honrado con su presencia. Muchísimas gracias por sus oraciones y su amor por el sucesor de Pedro. Les invito, sigan rezando por el Papa, para que el Espíritu Santo lo guíe y dé fuerza y alegría, que la Santísima Virgen del Lugar lo proteja y lo acompañe siempre con su alma. Por último, como signo de la cercanía del Santo Padre, de su comunión con nosotros, tenga ahora el privilegio de impartir esta bendición apostólica del Papa Francisco. Ella se extiende a todos ustedes aquí, a sus familias, a sus seres queridos, a los enfermos en nuestras comunidades, a los jóvenes, a las personas que se sienten solas y abandonadas, a todas las personas que están presentes en sus corazones. Invito por lo tanto a su eminencia, a Mario Bólico, a los señores obispos, a unirse a mí para la bendición. En este día recibamos la bendición apostólica que el Señor nos impartirá en nombre de su Cristo. Oremos fervorosamente a Jesucristo por su vicario en la tierra, nuestro Santo Padre, don Francisco, para que Dios le otorgue paz, salud y larga vida. El Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. La ayuda es real en el nombre del Señor. Por las súplicas y los méritos de la bienaventurada siempre Virgen María, de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y de todos los santos, Dios omnipotente y misericordioso les concede tiempo para una verdadera y fructuosa penitencia. Corazón siempre arrepentido, reforma de vida y perseverancia en el buen obrar, y perdonándonos todos sus pecados, los conduzca a la vida eterna. Amén.
por la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, los bendiga Dios Todopoderoso. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado el amor de Dios, podemos ir en paz. A todos los enfermos, muchísimas gracias y deseo a todos un buen domingo. Gracias.